fue uno de los de esos momentos que te quedan grabados en la mente para toda tu vida, ¿no? Desde el primer espectáculo de Mario Maya, que yo era una cría, ya lo vi en el teatro, porque me llevó mi padre y conocía Requiem Flamenco. Entré a formar parte del Ballet Flamenco Andalucía como bailadora y entonces he tenido la suerte de conocer muy bien por dentro todo el recorrido del ballet, las coreografías y las distintas producciones. Realmente volví a revisar cada espectáculo del ballet y ahí ya decidí cuáles eran las coreografías que realmente tenían que estar en este 25 aniversario. Para el elenco ha sido difícil porque es intentar insertar en ellos esos estilos que a lo mejor algunos no habían trabajado nunca en su vida, y ha sido una experiencia creo que muy bonita para todos.